tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Cuando en 1987 se estrenó en los Estados Unidos Tres Hombres y un Biberón, se convirtió en una de las películas más taquilleras del año. Cuando llegó aquí a la Argentina, no tuvo mucho éxito y quizás se debió a que nosotros, previamente, 2 años antes, habíamos conocido la versión francesa, dirigida por Colin Jarreau, que luego realizó la versión americana. Ahora nos llega una nueva secuela, Tres Hombres y una Pequeña Dama. Los actores, el mismo elenco del anterior, Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson. La intención de los productores fue crear una nueva secuela, pero diferente esta vez. Para ello, buscaron entre 2.000 bebés de todo el país hasta que encontraron a Robin Westman, una pequeña beba que los encantó por su desenvoltura y su ternura. En síntesis, una buena comedia, muy cuidada, muy romántica y sobre todo con mucho amor. Vemos ahora este backstage, cómo se filmó Tres Hombres y una Pequeña Dama.